hace desde algunos meses se venía diciendo que una posible nueva entrega de Silent Hill, esta gran saga del survival horror, estaría a punto de regresar, y de manos directamente de PlayStation. Estos rumores de alguna forma tomaron más fuerza desde mayo de este mismo año, en donde se rumoreaba que esta nueva entrega ya hasta era jugable. A este grado llegaban este tipo de rumores por esos meses. Estos venían de la mano de un usuario de Twitter llamado Dusk Golem, el cual aseguraban que era una muy buena fuente de información. Casi casi decían que, como esta persona ya lo había asegurado, era una realidad. Este mismo decía que sería un exclusivo de la nueva consola de Sony, la PlayStation 5, y que este demo saldría ya que se mostrara al público en general esta misma. Cosa que todos sabemos no fue cierto, y que en esa ocasión nos dejó bastante decepcionados el que no hubiera pasado. Y ya con justa razón, porque venían con todos estos detalles maravillosos. Este estaba desarrollado por Sony Japan Studios y sería exclusivo de PlayStation 5. También decía que Keiichiro Toyama, creador de la saga Silent Hill, se encargaría de la dirección. Akira Yamaoka, el compositor de estos clásicos, se encargaría obviamente de la música. Masahiro Ito, que trabajó en el arte de los juegos anteriores, se ocuparía del apartado artístico. Varios desarrolladores de Siren y Gravity Rush estarían trabajando en este título. Otro punto decía que esto no tiene nada que ver con Kojima o Silent Hills. Eso probablemente decían que no iba a suceder. También decían que Sony no había comprado la IP. También decían que el juego no era un remake, que era un reinicio suave. No sé a qué se refieren con esto. Hecho para que pueda ser el primer juego de Silent Hill de algún jugador nuevo. Y por último comentaban que este juego ya era jugable y que tendría una demostración que se mostraría después de este evento. Los días pasaron y obviamente no sucedió este anuncio. La consola fue presentada con un video un mes después, para ser más específicos, el 11 de junio. Pero nada de un nuevo Silent Hill con todas estas características. Este usuario, Dusk Golem, a pesar de que muchos ponían su confianza en él, se iba completamente de hocico, al demostrar que sus palabras terminaban siendo eso, rumores sin sustento. Pero la cosa no terminaría ahí. Una vez más salían estos rumores de que este título se presentaría ahora en el State of Play del PlayStation 5, en donde la compañía daría precio y fechas de salida. De nuevo, rumoreaban y aseguraban que este épico Silent Hill a manos de Japan Studios sería la carta fuerte de PlayStation para atraer más usuarios a su consola. Estábamos atentos a este State of Play para conocer precios y fecha de salida, pero de igual forma teníamos de nuevo esa pequeña esperanza de esta nueva entrega. Llegaba un tráiler con temática oscura, con aspecto de terror. Veíamos imágenes claramente de un juego de terror, y es ahí donde yo por lo menos creía que todo esto era cierto. Pero inmediatamente me fui de hocico, ahora yo, al ver que en realidad se trataba de esto. It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together? It won't happen again. It was just a glitch. Gregory, be still. I think she's found us. Ese State of Play terminó, sí, con una gran sorpresa, con el anuncio de un nuevo God of War, pero nada, nada de este nuevo Silent Hill. Para este punto ya todos estos rumores se convertían como la historia de Pedro y el Lobo. Tanto se gritaban estos rumores al viento de que ahora sí se presentaría el juego, que ahora algo más adelante no se creería para nada.
Por lo menos, en mi caso, yo no creo en estos personajes de Twitter asegurando que tienen información, entre comillas, sobre algo que tal vez ni existe y que solo escriben estos tweets para generar impresiones. Pero la cosa no termina ahí. Ahora, de nuevo, estos rumores salen a la luz y la mayoría de los medios especializados, un chingo entre comillas, sacan esta nota. Que para estos tiempos ya no parecen prensa, sino medios que promueven rumores. Ahora la nota dice que este nuevo Silent Hill será presentado en los Game Awards. Aquí ya salieron más insiders a decir que ahora sí es el momento, que los otros era pura broma, que ya esta es la buena, que les creamos, que de verdad es la purititita verdad, que en estos Game Awards sería el lugar en donde se mostraría. Pero después otro viene a decir que tal vez no en los Game Awards, pero sí por esas fechas. ¡Ah, qué la ching! Primero dicen, o sea, sí, pero después dicen, o sea, sí, pero no así. Ahora, no me malinterpreten, yo soy de los primeros que piden y esperan un nuevo título de la saga, siendo una de las mejores de todos los tiempos. Silent Hill es mi videojuego favorito, y qué más yo quisiera que esto fuera verdad, y que lo único que se está haciendo es esperar el tiempo adecuado para que PlayStation tire esta bomba para poder atraer más jugadores de su lado. Todos sabemos lo importante que fue esta saga para la compañía en tiempos pasados. Con Silent Hill en PlayStation 1, Silent Hill 2, 3 y 4 para la PlayStation 2. Después la saga fue bajando mucho de calidad, pero al menos los primeros 4 juegos fueron de suma importancia para el éxito de las consolas pasadas de Sony. Así que no suena descabellado a que en esta nueva generación busquen tener esta exclusiva y revivir el mejor survival horror de toda la historia. Pero también recordemos a quién pertenece esta IP. Sí, a Konami. Y ya sabemos cómo se maneja esta compañía y que no soltará muy fácilmente una licencia para que PlayStation pueda trabajarla. Así que banda, váyanse con mucha, mucha cautela con estos rumores. No se emocionen de más ni generen muchas expectativas. Tómenlo como eso, un rumor ya muy desgastado, que tal vez solo busca obtener unos cuantos likes. Pero bueno banda, hasta aquí el video. Ya saben, si les gustó y mi canal en general, les recomiendo que se suscriban. No les quita nada, no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. De mi parte y de rumores en los cuales yo no caigo como señora abnegada. Es todo por hoy. Nos vemos en otro video. Cuídense. Adiós. Adiós.